es el icono del golpe de Estado de 1973. El símbolo de la historia republicana de Chile destruido, el primer mensaje de la dictadura. La destrucción del comunismo en Chile va a ser una labor de higiene hemisférica. Bueno, en el presente mapa se le hizo el briefing a los pilotos indicándole los blancos que tendrían que abatirse al otro día a primera hora. Documentalistas alemanes los de los pilotos que bombardearon La Moneda en 1973. ¿Nos podría decir si ha participado el combate el 11 de septiembre? Sí, como todos los pilotos del Grupo 7 participamos en el combate del 11. Un ataque aéreo sin precedente en la historia de Chile, cuyos protagonistas permanecen en el anonimato porque la FACH nunca reveló sus identidades. Fueron de dos clases. Operación Silencio, es decir, colaborar al ejército para silenciar a la broadcasting del gobierno. Primero bombardearon 6 antenas de radiodifusión en distintos puntos de la capital, luego el Palacio de la Moneda.